El director del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, general Suardí Correa, se refirió este jueves a los diversos operativos llevados a cabo por la institución del orden. Claro, que vamos a continuar realizando contacto en los diferentes sectores y barrios con la comunidad, escuchando la problemática que está afectando a dichos sectores, a dichos barrios, y buscándole inmediatamente las soluciones a fin de resolver esa problemática que ellos nos manifiesten en las reuniones. Anoche precisamente estábamos en el sector Santa Ana, escuchando la comunidad, los problemas que le afectan allí, y inmediatamente hoy ya direccionamos a los miembros de la Policía Nacional para que ellos allí se sientan seguros y tranquilos. Hace un llamado a los que tengan casos pendientes con la Policía Nacional, entregarse por la vía correspondiente. Bueno, esos que tienen casos pendientes, por homicidio, herida, asalto, nosotros permanentemente estamos detrás de ellos, buscándolos con orden de arresto, persiguiéndolos, y le hacemos un llamado que se entreguen, que busquen la forma que ellos entiendan, que sea más fácil para ellos, un pastor, un periodista, un padre, un presidente de junta de vecinos, un abogado, pero que se presenten. Principalmente andamos detrás del reconocido delincuente chino que ultimó a otro ahí a balazo, que tenía también un gran rosario de antecedentes en nuestros archivos policiales, pero queremos que él se presente o que sepa que nosotros le estamos persiguiendo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.